Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Les presento un Half-Life de la saga del episodio 1 llamado Mundo Peligroso. Esto fue en una parte de cuando Freeman y Alex destruyen la ciudadela y se cargan el reactor de Brin. Bueno, pero después aparece G-Man y su ¿es la hora? Doctor Freeman. Bien. Bueno, en esta residencia vamos a hacer un pequeño civil que va a estar dormido. Miren bien este detalle, las puertas se abren. Esta también. Y ahí estoy yo echado a dormir de la siesta. La torre. Habrá que verlo. Bien, comencemos nuestra aventura, despertándonos del sueño. ¡Ay, qué golpazo! Doctor Kleiner. ¡Oh! Bien, como la puerta está cerrada. Mi uniforme. Perfecto. Mi oficina, mi laboratorio, mis cosas. Bien, vamos a ver. Algo debe estar generando el corte de luz. ¿Cómo puede ser si la puerta estaba abierta? Ciudadela está lista para estallar. Bien. Como pueden ver, suministros. Muy bien. Bien, ahora nos tenemos que volver para la casa.
Nuestro amigo se cansa rápido. Bien. Van a entrar las criaturas, así que cortémonos prisa. Vaya, qué simple. Bien. Cuando nosotros entremos, se va a cerrar el portal. Demasiado sangre. Que te crees una avanzadilla, ¿no? Tranquilo, no es que me guste un nivel. Lo siento. Bien. Disculpe que esté callado, pero hace tiempo quería subir este juego en este gráfico. Ah, se la come el barnaco. No, cierto, ya se murió ya. Bien. Debo informar que estamos entrando en una zona de terror donde la luz no llega aquí y donde habrá puros espectros y... Grupo 0.
mierda. Ay, mierda, esto sí que me dio calambre. Debo decir que Half-Life con fantasmitas es mucho mejor. Recuerden por dónde entramos, por el ducto. Pero cuando tengamos que volver, el lugar por donde nosotros entramos cambiará de lugar. Bueno, el lugar fue aquí. Pero como digo, como no podemos volver por ahí, ahí está. ¿Quién será ese pelado? Sinceramente no me gustaría saber. Muchos según lo que conspiran con este juego, dice que se trata del padre del protagonista, que supuestamente murió ahí. Tranquilo, no se preocupen, esa hormiga guardiana la matarán. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué se ríe el culiao? ¿Qué? Ya agarré la R3, por lo menos. Siempre cada vez que caía acá no podías volver para agarrar el arma. Así que bueno, en este caso ya tengo el arma lista.
malo que tarda mucho en recargar el arma. Bien. Una base Combine. Maldición. Bueno, esperemos que se encargue. Lamentablemente esos gritos los compadezco mucho. Ya arrancó la cabeza. ¿El pelado? Era un consejero. Bien. No sé qué puedo hacer haciendo un consejero aquí, pero no me importa. Bueno, recuerda que la parte cuando Alice y Gordon escapan de la ciudadela. Bueno, vamos primero a un pequeño dato curioso. Aquí. La zona de las puertas embrujadas. Sinceramente no sé qué habría ahí. Vamos a destruir todo. Uno. Bien. Bien. ¿Por acá? Unas balas repetidas. Al menos ya sé por dónde se entra. Tú vuelve ahí. Toma. Bueno. En esta parte nos vamos a topar con Gordo y Alex. Cuando se le descarrila el tren y Alex dice... Un momento, me ahogo. Ok, bien. No va a ser tan fácil como creía. Estamos en la misma que los evacuados, yendo a pie a la estación, a la superficie. Bueno, acá hay una serie donde empieza el nivel de criaturas del submundo. Bueno, estamos en esa fase. Escuchemos. Ok. Bueno, no va a ser tan fácil como creíamos. Estamos en la misma que los evacuados, yendo a pie a la estación. A la superficie. ¿Ven? Esa era una conexión entre el nivel criaturas del submundo y mundo peligroso. Bueno, en este caso, yo voy a seguir mi propio capítulo. Escapar. Esto sí que me da miedo. Caminar solo con esas criaturas acechando en la noche. ¿Qué es eso? ¿Un zombie de la Alianza? Extractores.
Qué buena es tu granada, eh. Concha quemada. Bien. Bien, ya tengo la válvula. Para aquellos que siempre se caen abajo, no se preocupen. Lamentablemente, les guste o no, van a tener que ir por abajo. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque cuando queramos pasar por abajo, que es donde tenemos que ir, no van a poder. Pobrecito. Anda, caga. Eso. Aquí tengo una válvula. Sinceramente no sé para qué. A la cresta. ¿Desapareció? Uy, qué cagazo. Debió morir alguien terrible aquí. Para que su alma quede reprimida. Sinceramente no sé para qué carajo tengo la válvula acá, ¿eh? Bien. Vamos, venga. Bien. Bien. Bye, sombra. Pelean inconscientes de mi partida. Bueno, salí más rápido a la superficie yo que los demás. Eso creo. Bueno, ya estamos entrando a Ciudad 17. Cuando Gordon y Freeman están también en la ciudad con nosotros. War Zone, zona de guerra. ¡Galeano!
que los Combine. De acuerdo. ¡Ay, mierda! Menos mal que reaccioné a tiempo. ¡Striders! Sienta, amigo. Barney, qué bueno verte. Bueno, acá lo vemos a Barney con la resistencia porque él habló con Gordon diciendo que va a reunirse con Alex y Gordon en la estación. Y nuestro deber es ayudar. Bien. Sígueme. Vamos. Vamos, Barney. Eso, Barney. Destructor de puertas. Esa es la puerta. Espera que la abra. De acuerdo. ¿Qué diablos? Mierda. Vamos. Vámonos, Barney. Bien. Vamos a prepararnos, Barney, para atacar a los francotiradores. Bueno, tengo suficientes granadas como para acabarlo. Espérame, Barney. ¡Toma! Cúbreme mi nombre. Ahí está. Bien. Francotirador destruido. Bueno, se cansa mi personaje.
por la muerte de muchos. Aquí es donde Alice y Gordon llegan a una base y dice, parece que van a enviar la transmisión o algo así. No nos queda mucho tiempo. Me quedé sin balas. Vamos, Barney. No podemos perder a otro miembro más. Aún así, hay más esperanza ahora de la que ha habido en los últimos 10 años. En la clandestinidad hemos conseguido varios avances tecnológicos que pondremos en marcha antes del retorno de la vida. Seguimos reuniendo y formando con diligencia a una nueva generación de científicos y técnicos. Porque lo que más queda... Ya, vamos, nos vemos. Puerta cerrada. Vamos. Nos vemos en la estación. Nos vemos, Barney. Cuídate. Sé que después de aquí no te voy a ver más. Barney se va el primero en irse. Gordon y Alice los segundos. Y nosotros los terceros. Así que siempre hay lugar para uno más. Bueno, Barney, cuídate. Maldición, no le queda mucho tiempo a la torre. No traten de saltar antes porque se van a terminar lastimando. Espérenme, muchachos, ya me estoy yendo con ustedes. Me dejaron solo.
Por fin, llegamos al final. Abandonando Ciudad 17. Aquí donde Gordon ya combatió. Bueno, como Gordon y Alice ya se fueron y bloquearon el lugar, nosotros vamos a tener que salir. Ese sonido del Strider peleando con Gordon. Sí. Bien hecho, Freeman. Bien hecho. Vamos, Doc. Ábrela. Rómpelo si quieres. Pero abre la pared. Tenemos que tomar un atajo rapidito. Bien hecho, Gordon. Ya se fueron Gordon y Alice. Siempre soy el último. Ya no hay forma de escapar. No me queda mucho tiempo. No queda bien. Como pueden ver, mi personaje ya se cansó. Bueno, Gordon y Alice ya se fueron. Barney se fue hace rato. Supongo que nos veríamos en la estación, pero mi amigo se adelantó. Bien hecho. Aquí es donde está, encontramos el vehículo de Gordon Freeman en Half-Life 2, episodio 2. Deprisa, encuentro algo útil. Eso. Bien. Bueno, chicos, nos marchamos de Ciudad 17. Antes que la Bomber Stubby nos consuma todo. Vamos, vos. Acá se me va a bajar del vehículo, no sé por qué pasa eso. Así que, ven, como dije. Tuviste más suerte, tortuga, en llegar primero. Hasta nunca. Nos vemos, Do. Corre, 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 corre. Se está destruyendo por completo. Bueno, chicos, llegamos al final del mod. Muy bien, acá se está viendo cómo se destruye la torre y la explosión casi nos alcanza. Uy, uy. Ay, carajo. Bien, ahí llegamos al final del mod, pero es posible que la continúe con la demo de la 2, por lo cual quedaría más completo así. Lástima, traté de mandar mensaje al desarrollador del juego y bueno, no obtuvo respuestas y sé que el proyecto creo que quedó abandonado, no estoy seguro. Un desperdicio porque estaba muy hecho.
espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.